Estamos en una especie de fiesta del maíz. El maíz, vos sabés que le ganó en esta cosecha a la soja. Tiene un 70% más de volumen de producción que la supuesta reina del campo en la Argentina. El maíz está cosechándose y va a llegar a tener 36 millones de toneladas y la soja, por efecto de la sequía, justamente tiene 21 millones de toneladas. Eso justamente fue una de las virtudes. El maíz toleró mejor la sequía por aplicaciones de tecnología, por fechas de siembra, por mejor manejo técnico agronómico en definitiva. Y ya te digo, tiene un 70% más de cosecha que la soja. Se está desarrollando hoy en Parque Norte el Congreso Anual de la Producción de Maíz. Hay muchísimos paneles, muchísimos talleres, más de 100 expertos internacionales y mucha presencia política. Por ejemplo, estuvo en la apertura Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad y precandidato presidencial, que dijo que va a anunciar una rebaja de retenciones. También estuvo el expresidente Mauricio Macri. Y hay montones de productores que están viendo cómo con aplicaciones de tecnología el maíz puede ser una alternativa productiva. Claro. Es clave en ese sentido la participación también de muchas empresas que venden semillas, venden fitosanitarios, porque estiman que en condiciones más adecuadas de mercado y con lluvias, por supuesto, en 10 años la producción de maíz se podría duplicar. Y eso, por supuesto, es muy importante para toda la vida del interior, porque el maíz requiere más tecnología, requiere más fertilizantes, por ejemplo, que la soja, entonces genera una cadena de trabajo mucho mayor, porque además sirve como alimento para agregar valor para la carne de vaca, de pollo, de cerdos. Entonces el maíz en realidad irradia mucho más, pero ya solamente, como decíamos, le ganó a la soja en volumen de producción, así que se está celebrando, como decíamos, casi una fiesta del maíz acá en Parque Norte. Mejor. Muy bien, muchísimas gracias, Mauricio. Gracias. Hasta luego.